Bueno, bienvenidos de nuevo a Temporada de Mamut. En el capítulo anterior estuve contextualizándote un poquito sobre cómo surgió todo el tema de mi emprendimiento en internet. Bueno, para los que recién se enganchan, mi nombre es Marcelo Rodríguez, soy profesor de educación física y entrenador y actualmente dedicado a entrenar gente. Tengo una página en internet, saludybienestarmercedes.com, que te invito a que le des una mirada, que hay una cantidad de artículos y videos y cursos que puedes descargar y que te pueden ayudar a perder peso, a estar en forma, a tonificar. Hay una cantidad de recursos ahí que pueden ser importantes. Había surgido por allá por el 2008-2009, te contaba, llegó el profe.com, que era una página que se la había encomendado, se la había encargado que me la hiciera a un diseñador web. Y hoy quería hablar sobre eso. ¿Qué opino sobre eso? Bueno, te cuento mi experiencia y después te cuento qué opino sobre eso. Mi experiencia fue que, bueno, indagando un poquito en mi ciudad, en mi localidad, una localidad chica, como te decía, es todo chico por acá, por Uruguay, ¿no? El desarrollo en todo sentido es lento, pocos conocimientos en muchas áreas. Bueno, ahora con internet es todo mucho más rápido, pero en aquel momento aprender algo se tornaba difícil. Si no ibas a una academia o alguna institución donde te enseñaran, era difícil tener conocimientos, ¿no? Ahora en internet te descargas un curso y básicamente ya sabes lo básico y más o menos la información está bastante horizontal. Hoy más o menos todo el mundo tiene la misma información, por lo tanto hay que hacer el esfuerzo por destacarse, ¿no? Que ahora es más difícil en ese sentido. Pero bueno, un diseñador web de mi ciudad, sabiendo lo básico, calculo yo, después llegué a esa conclusión. Bueno, me dijo que me la hacía la página web, fui y hablé con él. Me cobró, me acuerdo, $256. Me acuerdo así textual porque me acuerdo que me costó un montón juntar ese dinero, que se lo pagué en dos veces, me acuerdo, una vez al principio, la primera vez, y bueno, después cuando ya estaba hecha, bueno, le pagué la segunda parte, el resto del dinero. Pero me costó un montón juntar ese dinero, porque bueno, como decía, a todo emprendedor le cuesta al principio, cuando emprende un proyecto, sacar dinero para otras cuestiones que no son, digamos que no son prioritarias en la familia, ¿no? Porque si bien en un momento uno quiere que sea prioritario el tema de internet y el tema de ser emprendedor y que te esté dando dinero, al principio todo es gasto. Es gasto, todo gasto. Y como no es una cosa de un día para otro, es decir, no es que yo invierta dinero hoy y lo recupere dentro de dos meses, eso no es verdad, a no ser que tengas un secreto, la gallina de los huevos de oro, en general eso no se da. Se da después de un proceso largo, un retorno a la inversión, pero lenta. Que en mi caso, tengo que ser sincero, ha sido muy lento. Me parece que el proceso va a depender de cada uno, de las posibilidades que tenga, de cuánto invierta, de cuánto se la juegue. Un poco pasa también por el tema de la suerte, ¿no? O sea, tenés que tener un poquito de suerte también. Se tienen que alinear algunos factores. Pero volviendo al tema, que no quiero irme del tema porque escuché el audio anterior y a veces me voy un poquito de tema, pero son tantas cosas que quiero transmitir y compartir que a veces me voy de la línea del tema que quiero tratar. Pero el tema de hoy, del episodio de hoy, es hablar sobre
sobre qué pasó con mi página web, o sea, qué opino sobre esa página web. Como decía, bueno, se la encomendé a esta persona. Pasó algo que me empezó a incomodar. Y fue lo siguiente, que yo le pedía, tenía intenciones de que mi página fuera de determinada forma, más o menos veía en otras páginas de, por ejemplo, Luis Eduardo Barón, que en aquel tiempo estaba surgiendo también con mucha fuerza, que es un colombiano, creo que es él, es un emprendedor y que le va muy bien. Yo siento que es muy confiable, es decir, siempre me llegó bastante. Pero está a otro nivel, ¿no? Está allá, es top, top. Y bueno, yo lo tengo como referencia, pero bueno, a veces se va muy arriba, está con los emprendedores muy, muy grandes, ¿no? Y me volví a ir de tema. Miraba páginas para tener una referencia, e iba y se la pedía a este diseñador web. Y bueno, yo creía que él me entendía y que más o menos le daba la imagen y le mostraba, mira, yo quiero algo así, porque quiero que mi página se muestre más o menos de esta forma, quiero que tenga determinados sectores, una parte para artículos, otra parte para videos. Él me entendía, creo yo, pero cuando yo veía el trabajo realizado, no quedaba todo conforme. Sentía que no era lo que yo esperaba. Sentía que había algo que no, que no me cuadraba, no me terminaba de convencer. Y acá quiero mencionar algo que para mí es fatídico, que es el perfeccionamiento o el perfeccionismo, o ser perfeccionista en todo emprendimiento. Y ya lo dejo para el episodio número 3. No puedes ser perfeccionista. Punto. Si eres emprendedor, no puedes ser perfeccionista como he sido yo. Y volviendo al tema, resulta que lo que veía ahí no era lo que a mí me gustaba, no era lo que quería, no me sentía cómodo con lo que veía y le pedía cambios. Y bueno, iba a la semana, me decía, sí, no, que yo te lo hago, tal, tal. Bueno, iba allá y resulta que no me había hecho el trabajo. No, que venía dentro de 2 días, allá iba entre 2 días, convencido de que iba a estar más o menos encaminado el proyecto. Vos sabés que me compliqué porque no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, la verdad es que mi conclusión es, si vas a encargar a otra persona que te haga un trabajo, primero estaría bueno ver su reputación. Es decir, hoy en internet todo tiene reputación. Desde Mercado Libre, por ejemplo, cuando acá hay una página que se llama Mercado Libre, yo no sé si en otras partes del mundo existe, sé que en Argentina, Brasil, Uruguay, existen este tipo de páginas y creo que Sudamérica, pero no sé si en Europa, por ejemplo, o Asia, o Estados Unidos, no sé si existe en realidad, tendría que confirmar eso, pero cuando uno ve a un vendedor, hay ciertas estrellas o cierta reputación, cierto rango de reputación que hacen que uno confíe en encomendarles el trabajo a esa persona o comprar determinado producto o servicio. Y uno siempre se fija en eso, en la reputación. Entonces, digo, en la medida de lo posible, si vas a encomendar el trabajo a otra persona, primero que nada, fijarse en la recomendación. Es lo que yo pienso que debería hacer. Yo en ese momento no tenía las posibilidades de ver la reputación de esta persona, pero si veía que demoraba tanto el trabajo así y digamos que no iba a ser serio en su trabajo, no se lo hubiese encomendado. Así que primer punto, no encomendar el trabajo a alguien que no conoces. Eso es básico. Segundo, nunca van a hacer el trabajo como realmente uno quiere. Eso es como segundo punto. Como tercer punto, si uno es perfeccionista, que voy a hablar ahora en el capítulo número 3, en el episodio 3, no es conveniente encomendar a otra persona y aprender a hacerlo uno. Yo me incliné por esta otra opción, por la segunda, que es aprender a hacer las cosas por mí mismo.
que como decía en el primer episodio, es bueno aprender, es una de las grandes virtudes que tiene ser emprendedor, que uno aprende sobre la marcha y te hace mejor persona y podés desarrollarte como profesional incluso y bueno, y está bueno ser multifacético, ¿no? Porque uno siempre va a necesitar de esos recursos para la vida y para manejarse manejar el proyecto y el emprendimiento. Así que bueno, esos puntos son más o menos lo que tengo entendido sobre este tema. O sea, de acuerdo a mi experiencia, vuelvo a decir, son experiencias propias que espero las compartas, que si tienes alguna experiencia parecida me la hagas saber, porque así podemos generar un feedback, un intercambio. La idea siempre es intercambiar y aprender y seguir aprendiendo y ayudándonos entre todos. El tema de ser emprendedor también tiene eso de ser muy solidario y ser muy compañero y compartir las vivencias. Yo creo que por ahí viene la mano también. O sea que espero que me compartas y que podamos intercambiar. Bueno, con respecto al diseñador web, creo que es eso, es decir, una gran decepción en ese sentido. Es decir, esperar algo que nunca se cumplió. Pero eso a su vez, y como yo a mí me encanta siempre sacar lo positivo, me permitió avanzar en otras áreas. Me permitió decir, bueno, yo esto no lo quiero, voy a tratar de avanzar por mí mismo. Entonces llegó el profe.com, en principio murió ahí. Murió, ¿cómo decirlo? Murió por un montón de motivos, pero una de las cosas que no me gustó desde un principio es que tenía que depender de otra persona. Yo creo que si tuviera que resumir algo es no depender de otra persona. Cuando dependemos de otra persona es difícil que salga el proyecto adelante porque nunca va a quedar como uno quiere y uno tiene expectativas muy altas a veces. Y la otra persona no, muchas veces no nos entiende o puede tener expectativas no tan altas. Y es más, el interés posiblemente de esa persona no sea el mismo que el que tiene uno. Así que básicamente es eso para redondear este episodio. En el próximo episodio, como dije, voy a hablar del perfeccionismo.